Antes de comenzar este video, por favor activa las notificaciones del canal para que te des cuenta cuando suba un nuevo video. Te lo agradezco mucho. La zona del Océano Atlántico llamada el Triángulo de las Bermudas es donde se han registrado misteriosas desapariciones de aviones y barcos. ¿Pero qué es lo que realmente está ocurriendo en este lugar? Un grupo de científicos australianos dicen haber encontrado la explicación definitiva al extraño fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Esta zona geográfica con forma de triángulo equilátero está ubicada en el Océano Atlántico entre las Islas de las Bermudas en Puerto Rico y la ciudad de Miami. Se le dice el Triángulo de las Bermudas desde el año 1953, a partir de varios escritores que registraron la alta peligrosidad de la zona en diferentes artículos. Estos informes eran motivados por las misteriosas desapariciones de barcos y aviones que cruzaban el área. Fueron más de 50 barcos y 20 aviones que han desaparecido en esta particular zona del Océano Atlántico. Si bien la mayoría de estas desapariciones podrían tener una explicación racional, otras aún no la tienen, por lo que este caso sigue siendo un auténtico conflicto entre los creyentes y los escépticos. Fue entonces que los científicos de Australia, Joseph Monaghan y David, han logrado aparentemente hallar una explicación científica a estos misteriosos eventos que podrían llegar a dar fin al misterio del Triángulo de las Bermudas. Estos expertos han dado a conocer que los aviones y barcos desaparecen en esta zona porque se trata de un lugar donde se produce una condensación de gas que contienen hidratos de metano, los cuales producen burbujas que impedirían que los barcos puedan mantenerse a flote. Lo más particular de estas zonas son las grietas en el suelo marino, desde donde emergen grandes cantidades de metano en forma de burbujas gigantes, las cuales desestabilizan la flotabilidad de los barcos. Según los expertos, las burbujas de metano se expanden de forma geométrica y cualquier nave que pase cerca de una erupción de metano podría perder totalmente la estabilidad y hundirse. Esta explicación parece muy interesante y racional para explicar la desaparición de los barcos. Pero ¿qué pasa con los aviones? Estos científicos dicen que si la erupción de metano es muy fuerte y densa, lograría alcanzar grandes altitudes sobre el nivel del mar, y en consecuencia podría atrapar también a los aviones que pasen por el área. El gas metano se encuentra en todas partes del mundo. Por donde sea que el gas pueda salir, provocaría una erupción de este tipo. Pero ocurre que en la superficie de este suelo marino, las concentraciones de gas son más altas, de tal forma que las erupciones pueden ser fatales para cualquier barco o avión. Esta teoría fue verificada en barcos a escala, lo que dejó en evidencia que estaban realmente en lo cierto. No obstante, cabe señalar que algunas de las desapariciones de barcos o aviones en esta área aún no han podido ser resueltas. ¿Será que estaremos ante la explicación definitiva de este gran misterio? ¿O será que aún se encuentran ocultos grandes secretos en el enigmático Triángulo de las Bermudas? Como siempre, la mejor opinión la tienes tú. Me gustaría conocerla. Déjame tu comentario. Y si te gustó este video, por favor apóyame compartiéndolo y dándole pulgar arriba. Esto me ayudaría bastante a continuar haciendo videos. Suscríbete al canal y únete a mis redes sociales si deseas ver más videos como este. Yo te agradezco tu atención y deseo que tengas una excelente noche. Hasta la próxima.